En Lima existen las famosas casas encantadas. Habrá escuchado usted de la Casa Matusita y algunas casonas del centro de Lima. Pero en Chorrillos encontramos la casa de la familia Lavalle, una casa donde nadie puede ingresar porque dicen que allá adentro existen almas en pena, se escuchan pasos, voces y se sienten espíritus extraños. Una sombra salía de debajo de la cama y se pegó a la pared, pero era de una persona alta con un hombre una capa tenía. Empezó a molestarme. Primero me jalaron las pasadas, todo porque me taparon. Y después empezó a sujetarme acá los brazos y las piernas. Ingresamos con el parapsicólogo Félix Rivera, especialista en este tipo de fenómenos. Allá adentro se sentía la presencia de algo extraño, como si alguien nos estaría observando. El miedo nuevamente nos invadía. Según dicen, nuestra presencia enfureció ese extraño ente que se manifestaba de esta manera. Se escuchaban ruidos en el techo de la casa, levantaban el eternit en más de una ocasión. ¿Me manejan un dedo? Sí, algo raro. En esta zona en particular se siente cómo ha decrecido la temperatura. ¿Qué se siente más frío? Frío. ¿Siente? Sí. Ahí es más abrigado y sin embargo aquí es más frío. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay más...? Porque hay actividad psíquica. Hay actividad psíquica. Acá hay algo. Aquí hay algo, sí. Este depósito antes era un próspero negocio de carpintería y trabajos de metal. Pero por este fenómeno es que todos sus trabajadores lo abandonaron. Se escucha, se ve clarito que pasan corriendo por acá, salen. No, ni salen. Al recorrer la casa de nuestro campeón nacional de box de los 70, Pedro Lavalle, sucedió algo extraño. 72. Año 72. Sí.